Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están, Carla? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Esperaremos que entren todos para hacer una actividad. Uno, dos, tres, cuatro. No. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás, Helen? Buenas tardes, doctora. Hola, Max. Max, Carla, Mabel, Marioli. Ya, yo creo que nadie más va a entrar. Son seis, siete son. Falta un, falta Josandra. Ya, mientras entra Josandra, les quiero preguntar cómo les está yendo con el aprendizaje de la clase práctica. ¿Están comprendiendo los temas? ¿No están comprendiendo? Ahí está Rebeca. Bien, doctora, siento que comprendo más con usted que con el otro doctor. No, no le pillo el hilo, ¿cómo explica? ¿Al doctor León? Sí, o sea, por más que intente, no puedo. Ya. Mejor en la práctica. Sí, mucho mejor. Es como que, o sea, le presto atención a las clases, pero no tanto. Prefiero como que prestar más atención en práctica porque aprendo más, entiendo más. Qué bien. Ayer me he reunido con el doctor León, con el doctor Mariaca y el doctor Acha, que también son docentes que dan la clase teórica y práctica, ¿ya? Entonces ellos dicen que tenemos estudiantes de manera intercalada, ¿no? A veces ustedes pasan teoría con uno de ellos, conmigo práctica, o con ellos pasan con el doctor León teoría, con el doctor Acha práctica, si están los estudiantes intercalados en el grupo teórico y práctico. Y ayer hemos tenido una pequeña reunión y dicen, no están muy encaminados en hacer dibujos, en hacer resúmenes, y es lo que tienen que aprender. Les va a servir para todas las materias esto de resumir, hacer dibujitos. No es fácil, ¿no? Hacer dibujos o diseños de cosas que recién están viendo por primera vez. Entonces ayer nos hemos reunido y dijimos que hay que encaminarles a enseñarles a hacer esquemas, mapas mentales, lluvia de ideas, cuadros sinópticos para que puedan aprender anatomía. Nos va a tocar entrar arterias. Nuestra siguiente clase, que va a ser el día martes, es arterias. Y es una parte bien importante y es la parte más compleja. Si ahora no están pudiendo hacer esquemas de los músculos con sus dibujitos, les va a costar más aprender arterias y ahora estamos un poco atrasados también. Ya el doctor León había terminado arterias. Y arterias está como para avanzar en, para mí, por lo menos tres clases, pero él ya había terminado arterias. Entonces, hablábamos con él y con el doctor Achá, el doctor Mariaca, y estamos viendo la manera de enseñarles un poquito de didáctica para que ustedes puedan aprender anatomía. Entonces, lo que yo les quiero proponer es algo hoy, ya solo por esta clase. A ver, voy a compartir un ratito la pantalla. Espérenme un ratito. Para explicarles, quiero usar un programa. PowerPoint, ahí está. Mm.
que no ha seleccionado. Cancelar. Aquí, a ver. Aquí. Entonces, lo que yo quiero que hoy día desarrollen es un poco su habilidad para hacer los esquemas. ¿Han visto? Yo avanzo con puro esquemas, ¿no? Voy sacando flechitas, flechitas, incisos, números. Y esa es la manera correcta de que ustedes puedan aprender no solo anatomía, histología, embriología, semiología, fisiopatología, todas las materias. Y quiero enseñarles a hacer eso con el tema de los músculos de la pared anterolateral del abdomen para que a partir del día martes podamos hacer rápido. Ya no van a hacer esta actividad conmigo, estas actividades que hacemos. Les voy a indicar cómo vamos a trabajar a partir del día martes. ¿Dónde está? Ya, voy a compartirles la pantalla. Ya, entonces vamos a hacer esto, solo esta clase. Van a hacer ustedes solitos el esquema que yo hago cuando voy avanzando músculos. Por ejemplo, ponen aquí, van a dividir en 6 la hojita, así. Van a tener mucho tiempo, toda la hora o las 3 horas de la clase. Entonces van a buscar el músculo o los músculos rectos. Entonces ponen así, músculo rectos. Músculos rectos. Así. Se hacen aquí el dibujito primero, así facilito, algo bien sencillo tienen que hacer ustedes. Estoy dibujando aquí la sínfisis del pubis, el tubérculo del pubis. Así, y el pectin del pubis. He dibujado la sínfisis del pubis, rápido. Aquí voy a dibujar la apófisifoides, el esternón, así, el esternón. Y voy a dibujar aquí los cartílagos costales. Le pueden poner numeritos si quieren, solo de los que se inserta el músculo recto. O sea, este va a ser el 5º, este va a ser el 6º y este va a ser el 7º. Así, un dibujito bien sencillito. Quiero saber dónde se insertan los músculos rectos. Entonces, hemos avanzado y van a hacer así con guioncitos. Pueden hacer inserción de los músculos rectos aquí abajo, porque estos músculos empiezan aquí y terminan en el tórax. Entonces, dice, se inserta en la cara anterior de la sínfisis del pubis. ¿Cómo hemos avanzado en la teoría? Ya hemos avanzado esto en la teoría. Entonces, ponen cara anterior de la sínfisis del pubis. Así. Ustedes ponen cara anterior de la sínfisis del pubis. Esto van a hacer con la ayuda de su libro. Con la ayuda de su libro. Luego le ponen cara anterior del pubis. Porque ahí también se inserta. Cara anterior del pubis. Listo. Y borde superior del pubis. Borde superior del pubis. Listo, tengo la inserción abajo en su punto de inicio. Ahora, desde aquí hemos dicho que el músculo se divide en 2 fascículos. Un fascículo medial y aquí un fascículo lateral. ¿Qué hemos dicho del este? Voy a abreviar. Fascículo medial, ustedes pueden escribir para que no se olviden. Y aquí le ponen fascículo lateral. ¿Qué hemos dicho del fascículo lateral? Que este se divide en 3 digitaciones.
una digitación lateral que sube hasta el quinto cartílago y quinta costilla, una digitación media que va al sexto cartílago y una digitación, esta era la digitación media y esta va a ser la digitación medial que va al séptimo cartílago y va a ir aquí a la apófisis sifoide. ¿No? Ahí está. Ahora, una vez que han hecho esto, porque esta es su inserción de origen aquí abajo, dividen así en dos. Estoy haciendo un esquema. Dividen y le ponen fascículo medial y fascículo lateral. Y este fascículo lateral le van a dividir en tres. Uno, dos y tres. Y le ponen digitación medial, digitación media. Yo estoy abreviando ustedes para no olvidarse, van a escribir. Y digitación lateral. Entonces dicen la digitación lateral va al quinto cartílago costal y quinta costilla. La digitación media, sexto cartílago costal. La digitación, estoy haciendo bien, sí. La digitación media o medial, perdón, va a ir al séptimo cartílago costal. Listo, hecho mi resumen de los músculos rectos. Miren en este cuadradito. Hecho toda la inserción. Ahora, agarro esto. Y voy a hacer aquí, o aquí, al músculo transverso. Lo mismo. Hago el dibujito de dónde a dónde va. Dibujo aquí, otra vez, la sínfisis del pubis. El borde superior, el pectin del pubis. Y aquí hago al tubérculo del pubis. Así. Y he dibujado el tubérculo, la sínfisis y el pubis. Arriba otra vez hago la apófisis sifoides, el cuerpo del esternón, así. Y aquí está el manubrio, ¿no? El manubrio. Sí, más o menos el esternón. Aquí dibujo las costillas, porque sabemos que el músculo transverso se inserta en las costillas. Así dibujamos las costillitas. Ahora hacemos las inserciones. ¿Dónde se insertaba el músculo transverso? ¿Quién se acuerda dónde se insertaba el músculo transverso? En la cara interna. Se inserta en la cara interna de las seis últimas costillas. Aquí en la cara 1, 2, 3, 4, 5. Uno más, vamos a hacer 6. Entonces va a insertar en la cara interna de las seis últimas costillas. ¿Dónde más? Aquí están después de las costillas. Estos son cartílagos y estas son costillas, por si acaso. Estos son los cartílagos y aquí están a los lados las costillas. Ahora dice que se inserta cara interna de las seis últimas costillas. Van a ser esto. Luego se va a insertar en los cartílagos costales séptimo y octavo, dice. Séptimo y octavo, aquí. Séptimo y octavo. En la porción ósea del noveno, dice. Ahí está, en la porción ósea del noveno. Y dice que a la altura de la décima, undécima, aquí, décima, undécima y duodécimas costillas, se confunde con la inserción del diafragma. ¿Dónde más se inserta ahora este músculo? Porque este músculo se llama transverso, sus fibras se inserta aquí en la línea alba, porque aquí los músculos rectos se unen en la línea media formando la línea alba. Eso está escrito en el libro. Entonces, su inserción media es aquí, en la línea alba. ¿Dónde más se inserta? Se inserta aquí en las apófisis costiformes de las cuatro primeras vértebras lumbares y esta inserción se llama tendón de origen del músculo transverso. ¿No? Ahora, eso es la inserción en las costillas, la inserción en las apófisis costiformes. Ahora me falta hablar aquí en la cresta ilíaca. Cresta ilíaca. Ahora, ¿dónde se inserta aquí?
labio interno de los dos tercios anteriores de la cresta ilíaca. ¿Dónde más? En la porción lateral de este ligamento que se llama ligamento lateral, ligamento inguinal. ¿Dónde más se inserta? Se inserta, dice, sus fibras descienden hasta la sínfisis del pubis, hasta aquí, hasta el tubérculo del pubis, aquí, y hasta el pectin del pubis, aquí. Entonces, este músculo es así. Así es, se llama músculo transverso porque sus fibras están así. Ahora, hemos dicho que aquí en su inserción, en la sínfisis del pubis, en el tubérculo del pubis y en el pectin del pubis, en esta inserción, estas fibras de este músculo transverso se unen a las fibras de otro músculo, que es el músculo oblicuo interno. Oblicuo interno. Y cuando estas fibras del transverso se unen aquí en su inserción, en la sínfisis del pubis, en el tubérculo del pubis y en el pectin del pubis, forman lo que se llama el tendón conjunto. Tendón conjunto. Entonces, si yo le pregunto a Max, ¿qué es el tendón conjunto, Max? Max me va a decir, ah, es la unión de las fibras del músculo transverso con las fibras del músculo oblicuo interno en la sínfisis del pubis, en el tubérculo del pubis y en el pectin del pubis. Listo, miren, tengo la inserción aquí y cómo se forma el tendón conjunto. Ahora ustedes van a escribir aquí sus inserciones. Van a decir cara interna de las seis, ¿no ves? De las seis o de los seis últimos arcos costales. Entonces le ponen cara interna de los seis últimos arcos costales. Arcos costales. ¿Dónde más se inserta? En el séptimo y octavo cartílagos costales. Lo estoy abreviando, cartílagos costales. En la porción ósea del noveno cartílago. Y a la altura de la décima, undécima y duodécima, ¿dónde está? A la altura de la décima, undécima y duodécima costilla, aquí ponen una flechita, estamos haciendo un resumen, se confunde con la inserción del músculo diafragma. Sigo la inserción, se va a insertar en las apófisis costiformes de las cuatro primeras, de las cuatro primeras vértebras lumbares. Aquí, en el labio interno de la cresta ilíaca, dos tercios anteriores, y se va a insertar también, se va a insertar, donde hemos dicho, en la cresta ilíaca, en los dos, en el tercio lateral del ligamento inguinal. Hasta aquí, miren, he hecho el resumen de todas las inserciones y estoy viendo que termina aquí, en la sínfisis del pubis, aquí está su inserción terminal, en la sínfisis del pubis, en el tubérculo del pubis y en el pectin del pubis. Y cuando termina en esta inserción, se une a las fibras del músculo oblicuo interno y forman el tendón conjunto. Miren, he resumido ya dos. Aquí van a ser piramidal y el músculo piramidal es bien facilito. Dice, se inserta aquí en la sínfisis del pubis hasta la línea alba. Hemos dicho que aquí cuando se unen los dos músculos rectos, puede ser un dibujo aquí. Cuando se unen los dos músculos rectos, aquí en la línea media, se forma la línea alba. La línea alba. Entonces, este músculo piramidal se inserta aquí en la sínfisis del pubis y de aquí sube a la línea alba. Ahí está. Entonces pone inserciones, sínfisis del pubis, línea alba. Listo. Aquí oblicuo interno, aquí harán oblicuo externo. El oblicuo externo es largo. Ahora les voy a explicar cómo vamos a trabajar hoy día. Quiero que hagan esto ustedes solitos, porque esto está en el libro, esto lo he avanzado ayer lo he avanzado en la teoría. Entonces quiero que hagan igualito así con dibujitos. Le voy a sacar ahorita foto a la imagen que yo tengo para que tengan una idea de cómo van a hacer.
Les aseguro que si me hacen esto bien, me hacen así las inserciones, me hacen un dibujo entendible, todas las clases ya no van a ser actividad. Yo voy a dar la clase, yo voy a hacer todas las clases, voy a hacer esquemas, voy a hacer dibujos y ustedes ya no van a hacer esa actividad hasta que avancemos arterias, venas y nervios, porque esos temas son bien claves para que yo les pueda enseñar y son bien importantes. Arterias, venas y nervios, ya no les voy a molestar, ya nada de esquemas, no van a hacer actividad, nada. Yo voy a explicar toda la clase porque son temas largos y temas un poco complejos. Voy a avanzar arteria y rama de la rama de la rama de la rama de esa arteria voy a avanzar. Supongamos es la arteria hepática común. Les estoy poniendo un ejemplo. Esta es la arteria hepática común, rama del tronco celíaco. Debe saber Carla que ya ha avanzado tronco celíaco con el doctor León. Así es, miren, aquí tenemos un tronquito que mide más o menos 3 centímetros de longitud y a partir de este tronquito nacen 3 arterias. Una arteria de dirección horizontal que se llama hepática común, una arteria que tiene, es la más gruesa, que se llama arteria esplénica, y la más delgadita que nace aquí del tronco celíaco, que se llama arteria gástrica izquierda. Esta arteria, que se llama hepática común, va a dar más ramas todavía, muchas ramas. Va a dar una que se llama hepática propia y va a dar una que se llama gastroduodenal. La hepática propia, a su vez, va a dar la arteria cística y la arteria gástrica derecha. Aquí la gastroduodenal va a dar la arteria pancreatoduodenal superior posterior, superior anterior y la gastroomental derecha. Y estas pancreatoduodenales van a dar rama anterior y posterior. Esto voy a avanzar yo la siguiente clase y yo voy a hacer estos esquemas para que ustedes puedan aprender bien bonito. Así, con estos dibujitos nomás van a aprender, entonces me va a llevar mucho tiempo explicarles. Y ya no van a hacer actividad. Yo voy a avanzar, voy a subir el video, ustedes van a estudiar, solo que sí tienen que copiarse estos dibujitos para que puedan estudiar para su examen, porque su examen va a ser hasta aquí, hasta arterias, va a ser su examen teórico, hasta arterias. Entonces, me va a llevar tiempo explicarles esto y ya no voy a alcanzar a hacer estas actividades que hacíamos. Aunque les sirve porque así haciendo esta actividad van a ir aprendiendo ustedes, pero arterias van a aprender de los dibujos que yo haga. Ahora, lo que ustedes van a hacer, si hacen un buen trabajo hoy día, si hacen este trabajo que les estoy pidiendo hoy bien hecho, así, los músculos de la pared anterolateral rectos, piramidal, transverso, oblicuo externo y oblicuo interno, hacen así, bien hecho, bien entendible, con las inserciones que están en su libro. Entonces, yo ya no les voy a hacer actividad y yo voy a avanzar, voy a explicar las 3 horas, les voy a explicar para que entiendan mejor y yo voy a hacer dibujitos. Pero si hacen mal, entonces voy a seguir molestando cada clase hasta que aprendan. Voy a seguir insistiendo, ya hagan esquema hasta que se cansen y ya agarren el hilo y puedan hacer solitos. Entonces, mucho va a depender de lo que hagan hoy día. Entonces, si hacen este esquema, van a tener toda la clase. Ahorita van a empezar a hacer ustedes y van a tener toda la clase para hacer estos 5 músculos, solo son 5. Del tronco he avanzado tantos, 9 en el grupo posterior, en el grupo medio, en el anterior eran más músculos. Entonces, ya he avanzado todo. Ustedes solo van a hacer estos 5 músculos y quiero que hagan así, esquemas, dibujo, esquema, dibujo, esquema, dibujo. Entonces, van a empezar a hacer ahorita y cualquier duda. ¿Puedo repetir los músculos, por favor? ¿Puedo repetir? Ah, repartir yo. No. Aquí voy a escribir. Ya, entonces son los músculos, los rectos, piramidal, 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 oblicuo, no, transverso, estoy yendo por orden, transverso del abdomen, oblicuo interno y oblicuo externo. Estos 5 son. No hay más músculos en la pared anterolateral. Aquí yo ya he hecho 2. Miren, ya he hecho 2. Les falta hacer a ustedes 3.
Les falta hacer el oblicuo interno y el oblicuo externo. Ahorita voy a sacar foto con mi celular y voy a compartir aquí mediante el Zoom por el WhatsApp. Les voy a compartir las imágenes donde yo hago los músculos para aprender las inserciones. No se desconecten todavía, espérenme, voy a sacar foto y voy a compartir. Voy a sacar una foto. Doctora, entonces tenemos hasta las 9:30 para entregarle. Hasta las 9:15, porque voy a revisar en 15 minutos para ver si han hecho bien o han hecho mal. Ah, ya está bien, doctora. Ya, a ver, estoy sacando foto al transverso primero. Vamos a ver. Ya, ahora les voy a compartir esto. Y les voy a mostrar cómo está hecho. WhatsApp. Grupo 9. Ya. Ya está, a ver. Ay, no he abierto mi WhatsApp, no me muero. Aquí. Esperen, esperen. Ahí está. Entonces, miren, yo sacaba esta foto. Las actividades que yo hacía en la práctica eran primero esto y luego al cadáver recién. Entonces, yo les mandaba la fotocopia así en blanco y negro. Ahora no tengo ni una, no sé, lo he dejado en el anfiteatro y ya no puedo sacar. Entonces, miren, yo manejaba aquí las inserciones. Por ejemplo, este es el músculo transverso y sus inserciones. Miren, aquí dice. Cara interna de los 6 últimos arcos costales. Yo los he pintado los 6 últimos. Cartílagos costales séptimo, octavo. Aquí. Luego dice, en los arcos costales 10, 11 y 12 se confunde con el diafragma, ¿no? Quiere decir con la inserción del diafragma aquí abajo. Sigo con la inserción. Aquí dice, apófisis costales de las 4 primeras vértebras lumbares. Inserción aquí en la cresta ilíaca, dice, y al lado está escrito, 2/3 anteriores del labio interno. Sigo, lateral al ligamento inguinal, porque este es el ligamento inguinal y se inserta lateral al ligamento inguinal. Luego, aquí abajo dice, se inserta, miren, está con llavecita, tubérculo del pubis, sínfisis del pubis y pectén del pubis. Y a este nivel, dice, se une al oblicuo interno para formar el tendón conjunto o os inguinal. Ahí está. Miren, hecho el resumen. Esto no, ¿no? Esta letra de aquí arriba es del oblicuo interno. Solo de aquí es transverso. Esto de aquí abajo es transverso. Entonces, así van a aprender a hacer las inserciones. Pueden hacer un dibujo, no igualito, ¿no? Solamente así las costillitas como yo he hecho, las apófisis costiformes, la cresta ilíaca y aquí el tubérculo, la sínfisis y el pectén del pubis y pueden escribir como yo he escrito en ese cuadradito. Entonces, así se hacen las inserciones de los músculos. Así van a aprender a hacer. Ya, ahora van a hacer eso ustedes. Ahora van a hacer eso. Tienen hasta las 9 de la noche para hacer porque no voy a revisar en 15 minutos de todos. Están 7 en el grupo.
Entonces tienen hasta las 9 para que yo en 30 minutos revise el trabajo para ver cómo han hecho las inserciones, si está bien o está mal. ¿Ya? Ya, empiecen a hacer entonces, ahorita. Pueden salirse de, pueden cortar su audio, su cámara, qué sé yo, pero tienen que hacer de una vez. Ya, empiecen a hacer entonces. Ya, doctora, hasta luego. Ya, hasta luego. Doctora, no hace falta que nos salgamos de la clase. Si quieren, no se salgan, y si quieren, se salen y vuelven a ingresar. A las 9, ¿no ve? Para que yo les admita. Doctora. Sí. Sería de los temas que ha avanzado en la teoría, ¿verdad? No, de estos músculos. De estos 5 músculos que he escrito, rectos, piramidal, transverso, oblicuo interno y oblicuo externo. De esos 5 músculos nomás quiero que hagan, nada más. ¿Ya? Ya. Ya, empieza. Ya, empieza.
Ya, ya han terminado, ¿no? ¿O todavía no? Ya es 9:05. Ya me ha enviado una de sus compañeras, a ver. ¿Es la primera? No, es la segunda. Ah, ya. Yeah. Menos mal. Ya, a ver, estoy viendo esto de Carla. En el músculo transverso te faltan las inserciones, no has hecho el tendón conjunto o inguinal, no tienes. ¿El transverso qué me falta, doctora? No tienes la inserción en la sínfisis del pubis, en el tubérculo del pubis. A ver, voy a proyectar. Voy a proyectar. Ya. Aquí está. Ya, están viendo, ¿no? Ya, dice aquí, ya, atiendan todos. Músculos rectos, dice. Se inserta en la cara anterior superior del pubis. A ver. Está mal. Dice, se inserta en la cara anterior de la sínfisis del pubis, debe ser. Cara anterior del pubis y borde superior del pubis. Está bien. Luego asciende y se divide en fascículo lateral, medial y lateral. Se divide en digitación lateral, quinto. Te falta aquí también. La digitación lateral va al quinto cartílago costal, quinta costilla también. La digitación media al sexto cartílago y la digitación medial al séptimo. Está bien. Músculo transverso, cara interna de las seis últimas costillas, séptimo, octavo cartílago, porción ósea del noveno, a la altura de la 10, 11 y 12, se confunde con la inserción del diafragma, apófisis costiforme de las cuatro primeras, en el labio interno de la cresta ilíaca, dos tercios anteriores, en el tercio lateral del ligamento. Y en el pubis, ¿dónde está su inserción del transverso? En el pubis, es en la sínfisis del pubis, en el tubérculo del pubis y en el pecten del pubis. Y en esta inserción se une al músculo oblicuo interno y forma el tendón conjunto o inguinal. Eso te falta en transverso. Piramidal, en la sínfisis del pubis hasta la línea alba. Ya. Entonces, transverso está incompleto. El otro. Oblicuo interno, se inserta en las tres costillas inferiores. Cresta del pubis. Poner rostro al cresta. Pucha, está mal el oblicuo interno. El oblicuo interno, parte de la cresta ilíaca, se inserta en los dos tercios anteriores, cuarto posterior, en el tercio lateral del ligamento inguinal. Se inserta en la apófisis espinosa de la quinta lumbar. Desde aquí sus fibras se dividen en posteriores, en medias y en inferiores. Las posteriores van a ir a la cara interna, dice, de las, a ver, en la cara interna de las seis últimas costillas. Esos son los fascículos posteriores. Luego se va a insertar, dice, se va a insertar las fibras medias en la línea alba y se desdoblan en dos hojas, una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior va a envolver al músculo oblicuo externo y la hoja posterior al músculo transverso.
y las fibras inferiores van a venir a la sínfisis del pubis, tubérculo del pubis, pectén del pubis. Aquí se unen con el transverso y forman el tendón conjunto o inguinal. Te falta, no has dividido a los tres tipos de fibras, posteriores, medias y fibras inferiores y sus inserciones. Te falta, está incompleto. El oblicuo externo. Se inserta en la fase toracolumbar, en la cresta ilíaca, dos tercios laterales del ligamento inguinal, anterior la poneurosis, ¿ya? No. El oblicuo externo se inserta en las ocho últimas costillas, cara lateral de las ocho últimas costillas, y además se inserta, dice, ¿en dónde más se inserta? En las últimas costillas. Desde aquí su inserción inferior a través de tres pilares, ¿no? Tres pilares llamados así, pilares del oblicuo externo. El pilar posterior llamado ligamento de Coles, un pilar medio, ¿no? Y un pilar anterior. ¿Y dónde están esos? ¿Dónde está su inserción inferior? En la sínfisis del pubis, en el tubérculo, en el pectén del pubis. ¿Dónde está el ligamento lacunar? ¿Dónde está el ligamento pectíneo? Nada del oblicuo externo. ¿De dónde ha sacado esto, Carol? ¿De qué libro ha sacado eso? De apuntes, doctora, ni siquiera saqué el libro. Está mal. Por eso les he dicho, agarren su libro, agarren su libro. Está incompleto. Solo está completo los rectos, el piramidal. El transverso incompleto. Ya, está bien. El transverso incompleto. El oblicuo interno, bien incompleto. El oblicuo externo peor, porque aquí tenemos que, aquí te falta en el oblicuo externo, cuando nacen esos tres pilares del oblicuo externo, forman un orificio llamado orificio superficial del conducto inguinal, que en el hombre pasa por ese conducto inguinal el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo. Entonces, esto de las fibras, de los pilares del oblicuo externo, es bien importante detallar. Ya, entonces está incompleto de Carla. Ahora vamos a ver de otra persona. Vamos a dejar de compartir y vamos a buscar. Ya está de Carla Rocabado. Vamos a ver este. Has completado, a ver. No. A ver. Ya, ¿de quién es este trabajo? ¿De quién es este trabajo? Hola. Mío, doctora. ¿Cómo te llamas? Rebeca. Ya, Rebeca, esto ya me has enviado hace rato y te he dicho que está incompleto. ¿Por qué? Has puesto aquí oblicuo interno. ¿De qué libro has sacado, Rebeca? ¿De qué libro es, Rebeca? Doctora, estoy sin libro. Estás, ¿y cómo vas a hacer tu resumen? Es que tienen que tener su libro. ¿Y ahora? El otro día estaba estudiando por los libros de UNITEP. No, la UNITEP lleva del libro de Kay Moore. Es diferente, es incompleto, es bien superficial. ¿Quién de ustedes tiene el libro de Rubiera en PDF? Yo, doctora. Ya, haz un favor. ¿Cómo te llamas? Mandé en el grupo. Ya, voy a mandar en el grupo. Manda al grupo, por favor, para que tus compañeras, por lo menos del PDF, puedan hacer. Está bien incompleto. Ya este trabajo, Rebeca, está, todo está incompleto.
toditas las inserciones de los músculos están incompletas. Ya vas a completar, ya. Esto ya es revisado, está incompleto. Otro. Doctora, entonces cuando subí en la plataforma, ¿puedo poner en PDF? ¿En PDF? ¿Y subir? ¿Cómo, cómo? A ver, otra vez. Es que ahí ya no tiene espacio para completar. Vas a tener que hacer otro, pues. Porque está bien incompleto. Las inserciones están mal. Es porque es de otro libro y es bien diferente, pues. A ver, este otro. ¿De quién es este trabajo? Mi doctora. ¿Cómo te llamas? Helen Aguilar. Ah, ya, Helen, a ver. Músculos rectos. Ya. Hemos dicho primero sensación inferior, cara anterior de la sínfisis del pubis, cara anterior del pubis, borde superior del pubis. Desde aquí se divide fascículo medial lateral. El lateral va a ir. Digitación lateral, quinto cartílago, quinta costilla. Digitación media, cara externa, borde inferior del sexto y la digitación medial muy bien seca. Piramidal. Piramidal va a ir de la cara anterior de la sínfisis del pubis a la línea alba. Transverso del abdomen. A ver. Cara interna de los seis últimos cartílagos costales. Séptimo costillo. Sexto, no, séptimo y octavo cartílago. Porción hace del noveno. A la altura de las 10, 11, 12 costillas se confunde con la inserción del músculo diafragma. Luego de aquí dice. Pucha, no leo nada. Apóstico, de las cuatro últimas, primeras vértebras lumbares, labio interno, dos tercios anteriores de la cresta ilíaca, desde aquí va, sínfisis del pubis, tubérculo, pectin, se une a las fibras del oblicuo interno y forman el tendón conjunto. Bien. Hasta el transverso está muy bien. Ahora vamos a ver los oblicuos. El oblicuo interno. Tercio lateral del ligamento inguinal. Muy bien. Labio interno de los dos tercios anteriores y cuarto posterior de la cresta ilíaca. Muy bien. Apóstico costiforme de la quinta lumbar. Bien. Fibras posteriores. Van al borde interno. Borde inferior. De los nueve. De los... Dice cuatro, doctora. Ah, ya, escucha, nueve. Cuatro últimos cartílagos costales. Fibras medias se dividen en hoja anterior, hoja posterior. La hoja anterior cubre al oblicuo externo, la hoja posterior al músculo transverso. Bien, las fibras inferiores terminan en el tubérculo, pectin del pubis, sínfisis del pubis, se unen a las fibras del transverso, forman el tendón conjunto. Vamos al oblicuo externo, el músculo cremaster, es muy bien. Y el cremaster tiene dos fascículos, fascículo lateral que se inserta en el ligamento inguinal, fascículo medial que va al tubérculo del pubis. Bien, oblicuo externo. ¿Tienes uno más? No. Entonces el oblicuo externo está incompleto. Dice, el oblicuo externo se inserta en los 7, 8 digitaciones musculares y tendinosas en la cara externa y borde inferior de los 7 a 8 últimas costillas. Intercostilla, cresta ilíaca, ligamento inguinal, pilares del anillo superficial, aponeurosis. Ya. ¿El oblicuo externo ha sacado del Rubier? No. Sí, doctora, y me guía en algunas imágenes. Pero, ¿y dónde están los pilares del oblicuo externo? Aquí dice pilares, pero son tres pilares, ¿no ve? El pilar posterior, que se llama ligamento de Coles. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está el pilar medio, el anterior? ¿Cómo cruzan? ¿Y cómo forman el anillo superficial? Aquí está el anillo inguinal superficial. ¿Quiénes forman el anillo inguinal superficial? Está incompleto el oblicuo externo, pero el resto está muy bien. Así, está muy bien este trabajo. Miren, ha hecho un esquemita y ha hecho un dibujo para entender. Miren, ha hecho...
dos planas resumidas. Aquí solamente te faltan los pilares. Ya, doctora. Entonces, te alcanza a completar aquí los tres pilares y sus inserciones y cómo se forma el anillo inguinal superficial. Y listo, está muy bien. Ya, a ver, otro trabajo. Muy bien, está bien. Otro trabajo. Ya está este de Mabel Carolina. A ver, de Mabel. Ahorita un trabajo nomás está bien. Un poco incompleto, pero está bien. A ver este otro, voy a proyectar, voy a compartir. Músculo recto del abdomen, inserción en la cara anterior de la sínfisis del pubis, cara anterior del pubis, borde superior del pubis, fascículo medial, lateral. El lateral, tres digitaciones, lateral, quinta costilla, quinto cartílago, digitación media, sexto cartílago, digitación medial, apófisis foil, séptimo cartílago costal. Unión de los músculos forman la línea alba y forman el ligamento de... Ah, ¿qué dice aquí, Mabel? ¿Forman el ligamento de qué dice? ¿Mabel? Aquí dice el ligamento de Hall. No es de Hall, es el ligamento de Henle. Henle. Piramidal, se inserta, es inconstante, cara anterior de la sínfisis del pubis a la línea alba. Ya. Transverso del abdomen, se inserta, cara interna de las seis últimas costillas, séptimo, octavo, el noveno cartílago, en la porción 10, 11, 12, ya con el diafragma, postcostal de las cuatro primeras vértebras lumbares. Ya, aquí se llama tendón de origen del músculo transverso, en la cresta ilíaca, labio interno, tres cuartos anteriores, tercio lateral del ligamento inguinal, apófisis. Fibras descienden al tubérculo, al pectin y a la sínfisis del pubis, forman el tendón conjunto, ya que se unen a las fibras del músculo oblicuo interno. Bien, este otro músculo, ¿qué músculo es? Oblicuo interno. El oblicuo interno se inserta. Tercio lateral del ligamento inguinal, cresta ilíaca, labio interno, tres cuartos anteriores, cuarto posterior, apófisis. Costiforme de la quinta lumbar, se divide en fibras posteriores que van a ir al borde inferior de los cuatro últimos cartílagos costales, fibras medias, hoja anterior, hoja posterior, la anterior al oblicuo externo, la posterior transverso, inferiores, tubérculo del pubis, pectin del pubis, sínfisis del pubis. Aquí se unen al transverso y forman el tendón. Muy bien. Oblicuo externo. Oh, a ver. El oblicuo externo se inserta. Se inserta. Aquí está. 7-8 digitaciones, borde inferior de las 7-8 últimas costillas. La última digitación en la duodécima costilla. Muy bien. Músculo dorsal ancho. Quiere decir a la fase toracolumbar. Ya, de quinta a octava costillas, disminuyendo desde la octava, ya. Fibras musculares, ancha lámina denominada aponeurosis del músculo oblicuo externo. Fibras posteriores nacen las tres últimas costillas, su terminación en la línea alba, en el inferior en el pubis y ligamento inguinal. Las fibras, aquí todavía no. Pilares del anillo inguinal. Estos son los tres pilares del oblicuo externo. Aquí están terminando en la pelvis. Pilar lateral, tubérculo del pubis. Pilar medial, cara anterior del pubis, tubérculo del pubis del lado opuesto. Cruza, ¿no? Al otro lado. Ligamento reflejo. Este es el posterior o de Colles. Pubis, sínfisis del pubis hasta el tubérculo. Medial del pectin. Ligamento inguinal se inserta de la espina ilíaca antero superior al tubérculo del pubis. Bien, aquí lo único que te falta, Mabel, es que
que estos pilares, el pilar medial y el pilar lateral, ambos delimitan un espacio que se llama anillo superficial del conducto inguinal. Eso te falta. Después has hecho las fibras, el ligamento inguinal, las fibras intercolumnares son dos, laterales y medias, las laterales desde la espina ilíaca anterior superior, lateral del ligamento inguinal, y las medias son inconstantes. ¿Ya? Bien. Aquí te falta, Mabel, ligamento lacunar y ligamento pectíneo, y con eso está muy bien tu resumen, está completo. Bien. Ahora vamos a ver otro trabajo. Otro trabajo. Aquí. Recto del abdomen. ¿Esto de quién es? Max, ¿es tuyo? Ya sé su letra. No, doctora. Ah, ¿es tuyo? ¿De qué? Sí. ¿Cómo te llamas? Mariol. Mariol, recto del abdomen. Nace mediante los tendones, sínfisis del pubis, en la ya, los rectos del abdomen. ¿Por qué está incompleto, Mariol? Dice, nace mediante tendones, en la sínfisis del pubis, dice. ¿Y dónde está la cara anterior de la sínfisis del pubis? La cara anterior del cuerpo del pubis, el borde superior del pubis, y de aquí, de esta inserción, sube a través de las tres digitaciones. ¿Dónde están las tres digitaciones, Mariol? La digitación lateral, la media, aquí dice digitas, no, está incompleto. ¿De dónde ha sacado esto, Mariol? Ya de unos apuntes que tenía y el libro, algo. ¿De qué apuntes? ¿De la teoría? Sí, de teoría. De lo que he logrado entender más o menos. Teoría. Y esto hemos llevado en teoría, pero ¿con quién pasa teoría? Con el doctor. ¿León? Sí. Está bien incompleto. Te vas a confundir. A ver, el piramidal, el abdomen cara anterior de las que terminan la pared lateral de la línea. Ya, está bien el músculo piramidal. El transverso, a ver. Igual está bien incompleto. Cara interna de las seis últimas costillas, fascia cresta ilíaca, ligamento inguinal, inserción sínfisis tubérculo. ¿Y dónde está ahí el tendón conjunto o inguinal? ¿Dónde están las inserciones? En las apófisis costiformes de las cuatro primeras lumbares. Te falta incompleto el transverso. El oblicuo interno. Se origina el ligamento inguinal, cresta ilíaca, fascia torácolumbar. ¿Tú tampoco tienes libro, Marioli? Marioli, ¿tienes libro o no de Rubier? Tengo, doctora. ¿Y por qué no has hecho del libro? Porque los apuntes, ahorita el transverso está mal. El oblicuo interno está mal también. ¿Dónde está el oblicuo interno y sus tres tipos de fibras? Las posteriores, las medias, las inferiores. ¿Dónde están las hojas de las fibras medias que llegan a la línea alba? No está. El oblicuo externo, peor. ¿Dónde están los pilares? ¿Dónde está el ligamento inguinal? Bien incompleto está este trabajo. Igual. Ya, otro. Otro trabajo ahora. Ya, vamos a ver de quién es. A ver. Ya. ¿De quién es este trabajo? Yo, doctor. ¿Max? ¿O quién? Sí. Ya. Max. Piramidal, zona media de la cara anterior del... ¡Ah!
No se inserta en el sacro, el piramidal. ¿De dónde ha sacado Max este resumen? Doctora, yo tenía unos apuntes de otro alumno del semestre pasado. ¿Y? Que me había dado. Está mal. Imagínate. Este músculo no puede ir aquí al trocánter mayor del fémur. ¿Qué músculo es este piramidal? No, este es el piriforme. Te has confundido. Este es el músculo piriforme que va del sacro, sí, evidentemente a la altura del segundo, tercero y cuarto agujero sacros. Desde aquí sí va a ir al trocánter mayor, pero este se llama piriforme. El piramidal es el que va de la cara anterior de aquí, de la sínfisis del pubis, a la línea alba. Oblicuo externo. 5 a 12 costillas, línea de tubérculo del pubis. No. No, no, no. A ver este otro. Oblicuo interno, fase toracolumbar, ya cresta ilíaca, dos tercios laterales del ligamento inguinal. ¿Dónde están las fibras posteriores, las medias, las fibras posteriores, inferiores y medias? No está, falta las inserciones en las apófisis costiformes de las lumbares. No tienes el recto del lado, inserción en el borde superior, cara anterior del pubis, desde el tubérculo hasta la sínfisis, cara anterior de la sínfisis. ¿Y dónde está su inserción aquí arriba? En los cartílagos, el fascículo lateral y el fascículo medial. Músculo oblicuo interno. Igual está incompleto. Falta algún trabajo más, a ver, de Max. Ya he revisado de Mabel. Y he revisado este. Solo es este de Max. Es el último trabajo. ¿Cuántos? A ver. 1, 3, 4, 5, 6. 6 trabajos hay. ¿Y cuántos estaban en el grupo? 6, está bien. Están incompletos los trabajos y no han sacado del libro. No sé si no tendrán libro y por eso no han hecho. Mañana su compañera hoy día les va a pasar por el grupo de WhatsApp el PDF. Si van a hacer estas inserciones, les va a ir mal en su examen porque no es así. No es así. Si yo he hecho las inserciones del recto y del transverso y del piramidal, ya tenían las inserciones de esos tres músculos. Ya, la clase de los músculos se los voy a subir a la plataforma, la clase de la teoría los voy a subir a esta plataforma y yo voy a hacer un esquema de esto y les voy a pasar, igual voy a subir a la plataforma y según eso, a ese esquema completarán los que han hecho mal. De los que han sacado de otros libros, de otros cuadernos, volverán a hacer en base a esos esquemas que yo voy a subir a la plataforma. Entonces, mañana voy a hacer yo los esquemas de los 5 músculos, así como hacemos con flechitas, con sus dibujitos. Subo a la plataforma, van a entrar a la plataforma y vuelven a hacer todos, menos su compañera. A ver, el trabajo. ¿A quién le he dicho que estaba muy bien? Este no. Este creo que es. Helen o Helen. A ver. Este. De Helen Daniel Aguilar. Menos Helen. Helen está muy bien, solamente tiene que completar los pilares del oblicuo externo, ¿no ve? Sí, doctora. Eso nomás. ¿Y de quién más era? De Mabel, creo. De Mabel. De Mabel también. A Mabel solamente le faltaba
¿Qué le faltaba, Mabel? Un ratito, un ratito. Un momentito. No, a Mabel no le faltaba nada. De Mabel está completo. Ya, entonces, Mabel, Carolina también, está bien su trabajo. El resto va a ser en base a lo que yo suba a la plataforma, los esquemas, ¿ya? No, no voy a subir a la plataforma. Voy a mandarles al WhatsApp, al grupo. Les voy a mandar las fotos para que ustedes hagan y suban recién a la plataforma, ¿ya? Entonces, ya, doctora. ¿Tienen? Doctora, ya mandé un PDF del libro. ¿Ya has mandado? Ah, ya. Entonces ya tienen el libro, sí. Ya no hay excusas. Tienen que hacer del libro. Nada de apuntes. Ya les he dicho alguna vez que si copian de alguien, puede ser que ese su compañero haya entendido de diferente manera y se confundan ustedes. Ya, entonces, no copien de sus compañeros, de otros cuadernos, del Keimur, apuntes de la UNITEP, no hay, ¿ya? Ya, aquí vamos a quedar, les voy a pasar los esquemas de los músculos para que aprendan y rehacen el resto, menos sus dos compañeras que he nombrado, el resto rehace y van a subir, mañana voy a habilitar la plataforma para que suban, ¿ya? Van a leer arterias, van a leer arterias para el día martes. Voy a avanzar yo. Yo voy a hacer el esquema y los dibujos de las arterias y tienen que aprender. No van a poder si no. Entren estudiando a mi clase. ¿Ya? ¿Listo? Aquí vamos a quedar entonces. Que les vaya bien, que descansen. ¿Ya? Gracias, doctora. Ya, hasta luego. Luego. Ya, hasta chao. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches.